dos miradas sobre los pueblos originarios australes en la exposición Los Espíritus de la Patagonia. Incluye imágenes del principio del siglo XX de Martín Gusinde y actuales del fotógrafo regional Leopoldo Pizarro. Los registros del etnólogo alemán son copias realizadas a partir de una reciente digitalización en alta calidad de los archivos conservados en el Instituto Antropológico de Alemania, mientras que el trabajo de Pizarro se centra en una investigación hecha en Portedén y denominado Buscando la mirada Kahuéscar. Espíritus de la Patagonia se encuentra en exposición hasta el 31 de julio en Punta Arenas, en el Museo Regional, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. Esta exposición es de acceso liberado. Paisajes y colores de la Patagonia en la muestra fotográfica del comunicador audiovisual Christian Renner. La exposición titulada Carró es un registro hecho en el Paine y alrededores de la ciudad de Puerto Natales. Las imágenes están enmarcadas en ventanas de estancia y casas antiguas, recurso que permite evidenciar la dureza y rigor del clima de la región. Carró está en exposición a partir de las 9 de la mañana en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. Es de acceso gratuito. Artistas, creadores, cultores, gestores, representantes de pueblos originarios, académicos y comunidad en general están convocados a ser parte del proceso de construcción de la Política Regional de Cultura, periodo 2017-2022. Esta instancia participativa es propiciada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. La Convención Regional de Cultura se efectuará este sábado 8 de junio a partir de las 14:30 en el Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Avenida Colón, 1250 Punta Arenas. Es de acceso liberado. En su rol participante y también vinculante, inclusive, de poder... Como me da la gana 2, es 2 porque hay otro como me da la gana que hice hace más de 30 años. Y consiste en una sola cosa, que es interrumpir los rodajes de cineastas que están filmando para preguntarles qué es lo propio del cine en las películas que se hacen. Hace 3 décadas, el director Ignacio Agüero filmó Como me da la gana, película en la que rompía los rodajes para preguntar sobre el sentido de hacer cine en dictadura. Hoy Agüero vuelve a utilizar el mismo formato, visitando el trabajo en terreno de cineastas jóvenes como Pablo Larraín, José Luis Torres y Mariali Rivas, entre otros, y dar origen a Como me da la gana 2. Esta realización llega a Punta Arenas gracias al ciclo de cine Miradoc. Como me da la gana 2 será estrenada el miércoles 14 de junio a partir de las 20 horas en Cine Sala Estrella, ubicado en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada general tiene un valor de 1.500 pesos. En su propia cocina. ¿Y qué es lo cinematográfico de esta película? Kleiner, das ist der Wald der verlorenen Seelen. Punta Arenas es una de las 19 sedes de la 19ª versión del Festival de Cine Europeo. El certamen, que incluirá formatos como el documental, la ficción, el cortometraje y la animación, considera realizaciones de Holanda, Grecia, Italia, Noruega, Polonia y Portugal para las muestras en Magallanes. El Festival de Cine Europeo se llevará a cabo del 10 al 16 de junio en el Auditorio Ernesto Olivas de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Revisa la programación en festivalcineeuropeo.cl. Síguenos en las redes sociales y entérate de la movida artístico-cultural de la zona austral. Somos Cultura Magallanes, del Consejo de la Cultura y las Artes.